Hola, ¿qué tal amigos y amigas? Reciban todos ustedes un cordial saludo. Bien, en este día 30 de marzo del año 2018, Sandra Liliana Yaya Wilches, ingeniera de sistemas, administradora del portal educativo www.infoyayate.gap. Bueno, porque ahora sí podemos decir que es toda una escuela virtual. Y les voy a contar por qué es toda una escuela virtual, porque pienso que a nivel de Suramérica es tal vez el escenario en donde más repositorio hay en cuanto al tema de Access. ¿Por qué? Porque la intención todo este tiempo ha sido instalar un sistema en el cual, a través de videos, yo les pueda a ustedes emitir en desarrollo todo el ejercicio de una aplicación, porque muchas veces la gente, hey, de pronto no comprende el por qué una aplicación es tan costosa. Y yo quisiera mostrarles a ustedes a través de mi trabajo la justificación de por qué es tan costoso. Hemos gastado, hasta aquí donde vamos, hemos gastado 83 videos. Y apenas estamos hablando de que se ha construido el módulo de usuarios, módulo de procesos, módulo de personas, y personas todavía le faltan cosas por terminarse, como son la parte del proceso listar. Y todavía nos queda camino por recorrer porque nos queda hacer el módulo de las mascotas, nos queda hacer el módulo de los servicios, el módulo de los productos, el módulo de la clínica, laboratorio, el módulo que tiene que ver con los eventos y con la parte del patrocinio. Y bueno, estamos hablando también otro punto especial que tiene que tratarse con el tema de la parte comercial o administrativa, como es el caso de pronto de cotizar, ¿sí? El evento de manejar una orden de pedido, manejar una remisión y facturación. Bueno, eso es larguito, eso es larguito. Entonces, yo pienso que este va a ser un proyecto bastante extenso, pero bueno, ahí vamos. La intención es que a la fecha tenemos 834 videos. Nos faltan todavía por procesar 166 videos para llegar a los 1000. Bueno, yo espero haber escrito la historia de la familia Yaya, ¿sí? Que yo sé que vamos a llegar a ese propósito, vamos a llegar a ese propósito. Con la ayuda de ustedes vamos a llegar. La intención y el ánimo están escritos y la misión está escrita. Entonces, ese es mi destino y yo sé que vamos a llegar allá. Y yo sé que ojalá podamos subir desde ese número y podamos seguir haciendo mayores méritos para ganar más sintonía, para ganar aprobación y audiencia. Porque yo sé que la hay. Ahí todos los días la gente está mirando los videos, todos los días los están mirando, todos los días que pasan se están viendo el reflejo de más de 200 visitas al día, más de 200 visitas al día. Y estamos hablando de un tema que no es fácil, es un tema complejo, pero yo sé que con la gracia de Dios, apoyados en la confianza, vamos a poder lograr ese objetivo. Ese objetivo lo vamos a lograr, ¿sí? Eso lo vamos a lograr. Con la ayuda de Dios lo vamos a lograr. Porque siempre, pase lo que pase, en el camino estamos sembrando y todo el tiempo Dios nos ha puesto una enorme luz en el sendero para que a través de ese sendero podamos irle mostrando a mucha gente el camino para que pueda llegar a crecer, a empoderar, a manejar este conocimiento bien, a volver esto un arte, que usted sea capaz. Y lo digo porque yo aquí también en mi canal tengo personas con discapacidades tenaces y aún así, con las discapacidades más tremendas, están adelantando. Con las discapacidades más tenaces, están adelantando. Es impresionante y asombroso, pero está pasando eso. Entonces yo espero que Dios mediante, mi Dios, me siga ayudando. Porque la misión que yo tengo escrita en mi destino, pase lo que pase, esto es lo que tengo que hacer.
Y punto. Bueno, mis amigos, estamos aquí empezando el desarrollo, emisión, conducción y locución de este video que vamos a titular el BET Project número 84. Esta es la entrega número 9, ¿sí? La entrega número 9. Entonces, en esta entrega número 9 vamos a estar empezando el proceso para listar lo que son las personas en este campo, que son los clientes, ¿de acuerdo? Entonces, para empezar, vamos a entrar en BET Project, acá, en esta, aquí tenemos todos los videos, listo. Bueno, acá vamos a entrar en el BET Project, cargamos, listo, buscamos nuestro administrador. 1, 2, 3. Estamos dentro. Ya habíamos hecho buena tarea a nivel de listar. Entonces vamos a empezar con la sección de los clientes. Entonces lo primero que vamos a hacer es manejar todos los clientes. Para eso, entonces nosotros tenemos lo siguiente. Tenemos una consulta acá a nivel de clientes. Recordemos. Estamos mirando a la vista de los clientes. En los clientes nosotros teníamos para sacar por zona, para buscar por nombre, para buscar por dirección, para mirar el perfil del cliente, para mirar la fecha de alta, la fecha del vínculo. Tenemos algo nuevo que es la fecha de baja. Entonces del cliente a nivel general tenemos que sacar el nombre del cliente, su código, nombre del cliente, el NID, el celular y de pronto la dirección. Y tal vez para ayudar un poquito más, la zona a que pertenece ese cliente, ¿sí? Esas cosas son las primeras que tenemos que sacar en ese listado general que se llama todos los clientes. Entonces, bueno, va empezando así la cosa en este punto. Nosotros tenemos una consulta que se llama CS, persona, CL y el número 1. ¿De acuerdo? Entonces, esa primera consulta, así como está, CL1, es la que vamos a utilizar para establecer el informe de todos los clientes. Bueno, entonces, así vamos a empezar. Bueno, vamos a tratar de trabajar lo más rápido que podamos. Hacemos una copia de este recurso, de este objeto. Esa copia como tal la vamos a llamar, vamos a irnos aquí al principio, vamos a ponerle la letra I, luego N, y quitamos este término que dice copia de, luego este CS, y queda así, IN persona CL1, listo, ya está. Una vez que ya lo está, entonces vamos a llamar ese término, IN persona CL1, ahí está. Lo vamos a configurar, entonces vamos a decirle acá clic derecho, vista diseño. Entonces, a nivel del cliente, acá, como vemos, ¿qué necesitamos nosotros trabajar? El ID, el nombre de la persona, la fecha de registro no la vamos a marcar. No la vamos a marcar, entonces la retiramos. El NID lo necesitamos, el celular lo necesitamos, la dirección lo necesitamos, el email no se necesita. La fecha de vínculo tampoco. La clase de cliente, bueno, eso sí sería interesante que sea propietario o encargado. Y la zona, eso es lo más importante a nivel del listado. Bueno, por ahora, entonces sería esa partecita. Ahí. Ok, yo creo que no más. Entonces, ID, per, CL, nombre, el NID, el celular, la dirección, la clase, la zona. Todos esos son los elementos del cliente, ¿de acuerdo? Bueno, entonces una vez que ya tenemos eso así, hacemos un clic derecho, le decimos guardar, clic derecho y le decimos cerrar. Bueno, ¿qué viene a continuación? Con esta información que nosotros tenemos acá, vamos simplemente a crear así rápidamente
el informe. Entonces, para crear el informe, entonces tomamos el curso de la selección, consulta selección, lo vamos a crear, le decimos informe, pues es el más rápido acá que tenemos. Enseguida entonces vamos a editar el diseño, vista diseño, y vamos rápidamente aquí en configurar, le decimos horizontal, en el tamaño le decimos carta. Ahora, ¿qué tenemos enseguida que hacer? Bueno, en esta parte, la información que tiene que ver con el encabezado del informe, ¿sí? Esto lo seleccionamos acá, le vamos a poner aquí por el lado de formato el color negro, listo, y lo resaltamos, perfecto. Bueno, ya esa parte está acá, entonces acá, por este lado, entonces el titular de este informe sería informe raya clientes, ¿sí? Clientes, no más, sería así esa parte, ¿verdad? Informe clientes, ok. Bueno, parte siguiente, vamos a recorrer hasta el final esto, ahí es donde estamos, y vamos a elegir acá, desde acá, vamos a elegir hacia atrás, recorriendo todo, ahí, cuadramos, y esto lo vamos a poner con un tamaño de 10 puntos, resaltamos, negreamos, bueno, ya lo está. Bueno, ahora la cosa siguiente es acá decirle ID cliente, bueno, acá, nombre, acá sería NIT, espacio CC, acá sería celular, número, acá sería dirección, aquí sería perfil, perfecto, y zona, wow, ok. Entonces, la zona no es tampoco una cosa tan grande. Entonces, vamos a recogerlo. Yo creo que por ahí está bien. La clase tampoco es una cosa tan grande. Vamos a recogerlo por ahí. El celular tampoco es tan grande. Listo. Entonces ahí ya vamos achicándolo aquí un poquito. Ahora aquí vamos a recoger esto aquí un poco. Bueno, hasta aquí vamos en 26, ah no, sí, 33. Pero todavía nos falta, bueno. El NID acá, este NID, esto es muy grande. Ok, y el nombre este de acá también es muy grande. Ok, bueno, yo creo que ahí queda ahí. Aquí esto todavía sigue siendo grande, tenemos que llegar a 27. Entonces, la dirección acá, vamos a achicarlo un poco más. Por ahí. El celular, también vamos a achicarlo un poquito más acá. Por ahí. El NIT también vamos a achicarlo un poco más. Listo, el nombre también un poquito. Por ahí. Entonces ya llegamos prácticamente a los 27. Listo. Esto que está acá, bueno, entonces como esto está aquí agrupado, entonces quitemos el diseño. Esto lo vamos a mover hacia la derecha.
Perfecto, ahí está. Esto lo extendemos un poquito más. Ahí está bien. Bueno, ¿qué más seguiríamos acá? Esto lo corremos un poquito más a la izquierda. Por ahí está bien. Ok. Bueno, todo esto que está acá, todo esto tiene su respectivo formato. Ahí está. Entonces quitemos el diseño de esto. Ok. Bueno, esto, entonces lo vamos aquí a configurar. Formato, color y negrilla. Y lo vamos a mandar hacia el centro. Ahí está bien. Este elemento que está acá lo subimos un poquito y lo llevamos hacia el centro también. Puede ser, yo pienso que por acá está bien. Hacemos aquí un doble clic. Y esto lo extendemos un poco más hacia la derecha. Ahí. Esto le ponemos acá negrilla. Ahora, este se edita, este es un cuadro de texto, se edita, diseño, hoja de propiedades, datos, origen del control, abrimos acá. Y la intención es que después del paréntesis ponemos un símbolo de concatenación, espacio, luego una comilla, espacio, y le ponemos registros total, tres registros total, clientes, ¿sí? Total clientes, ¿no? Ok, y cerramos ahí con comilla. Bueno, esto lo centramos. Perfecto. Bueno, otro punto más importante. Acá el encabezado, entonces este va a ir con color blanco. Listo. Aquí en el detalle, el alternar color de fila va sin color. Listo. Esta parte que está aquí. Que no quede tan resaltado. Espérate, a ver acá. Ahí. Que no quede resaltado. Ok. Ya ahí quedó. Bueno. ¿Qué más nos faltaría por hacer acá? Este clase aquí. Paramos acá. Clic derecho. Y lo cambiamos de cuadro combinado a cuadro de edición. Listo. Bueno, creo que no hay nada más acá. Entonces falta cuadrar el formato del informe. Entonces vamos aquí a selección informe, nos vamos a diseño, nos vamos aquí a hoja de propiedades, nos vamos a formato y aquí en donde dice título, ahí le vamos a poner módulo personas. Tecla tabulador varias veces hasta llegar a donde dice centrado automático y le decimos sí. Donde dice barra de desplazamiento, ambas, dejémoslo cuadro de control, sí, botón cerrar, sí, botón minimizar, ninguno. Ok, vamos aquí para otras, ahí le decimos alt, flecha abajo y le decimos emergente, sí, modal, no. Bueno, cerramos ahí. Bueno, yo pienso que ya ahí, ya quedó esa parte lista, entonces clic derecho, guardar. ¿Cómo llamamos a este informe? Nombre del informe. A ver, IN persona CL1. Otra vez acá. Módulo personas. Listo. Bueno. Entonces, clic derecho. Guardar, clic derecho, cerrar. Ok, vamos entonces ahora a FM, menú, personas, LT. Clic derecho, vista, diseño. Entonces, cogemos acá todos los clientes. Ahí. Entonces, acá donde dice hoja de propiedades, donde dice eventos, donde dice al hacer clic, aquí hacemos un clic, generador de código, aceptar. Entonces, ahí lo que vamos a escribirle es docmd.openReport, entre comillas, y n persona CL1, cierra comillas, coma, ACB preview, ACB preview, ok, ACB. Preview, ok, guardar, salir,
salir de acá, guardar acá y cerrar. Entonces, lo que nos queda pendiente después es trabajar lo que es por zona, luego alta, vinculación y baja, y ahí termina ya lo de los clientes. Pero vamos a probarlo. Ok, cargamos. Enter. 1, 2, 3. Enter, enter. Personas. Listar. Entonces yo quiero aquí. Aquí dice todos los clientes. Ahí entonces sale el reporte. Bueno, cuando sale ese mensaje es porque hay que recortar un poquito aquí para que no salga eso así. Entonces, vista diseño. Vamos a mirar a ver acá. Y vamos a ver cómo nos quedó. Todavía le falta. Yo pienso que ahí. Ahora sí. Entonces ya ahí quedó listo. Bueno. Entonces ya prácticamente ahí queda ok. Si nosotros acabamos otra vez, volvemos a jugar. Ahí está. ¿Listo? A partir de ahí ya usted puede imprimir, enviar o exportar. ¿Listo? Ok. Entonces ya quedó habilitado esa parte de clientes. Queda de este video ya terminado. Espero que haya podido ser claro para cada uno de ustedes. Les agradezco sus comentarios, su like, la suscripción. Y como siempre, invitándolos a que estén muy atentos a la próxima entrega. Recuerden que el que está suscrito a través de su teléfono móvil, le llega la invitación a mirar el video porque eso está inscrito en YouTube. Entonces, si no lo está aún, suscríbase para que pueda recibir en todo tiempo noticias mías de todo lo que se está gestionando en InfoYayaTech. Muchas gracias y nos vemos en el próximo video. Hasta pronto. Created using Powtoon.